La idea es que la comunidad, la gente común y corriente y algunos sectores de la comunidad, por ejemplo, los campesinos, los agricultores, conviene que aprendan ellos mismos a construir aparatos de medida de variables, como en este caso meteorológicas, que son de interés de ellos. En particular, en este caso es la lluvia. La idea con esto es que los aparatos de medida de la lluvia, llamados pluviómetros totalizadores diarios, se puedan construir utilizando materiales de fácil consecución en cualquier medio. Son pedazos de tubería de plástico PVC y un embudo y una regla que se fabrica a una escala adecuada para que la medición sea precisa. El mensaje que enviamos también, con la idea de que podemos construir en cualquier parte donde nos interese un pluviómetro de bajo costo, es que es fundamental que el aparato que se diseñe y construya sea un aparato que mida con mucha precisión. No un aparato que sea un remedio de pluviómetro, sino que sea un verdadero pluviómetro con aproximaciones por lo menos al milímetro de lluvia. Aquí vamos a hablar del pluviómetro. Tenemos un pluviómetro que se encarga de medir las aguallluvias, que es un pluviómetro que cumple, pues, la norma. Aquí tenemos un embudo de 8 pulgadas, con un diámetro, con una profundidad de 5 pulgadas aproximadamente, y el pluviómetro lo construí en un tubo de 6 pulgadas por 13 pulgadas de alto. Ese tubo se encarga de recolectar, de tener en todo el eje un tubo de 2 pulgadas que es el que recolecta el agua lluvia. Cuando el tubito 2 pulgadas, que lo voy a mostrar en este momento, si está lleno de agua y sigue lloviendo, el tubo de 6 pulgadas se encarga de almacenar el resto de agua de la lluvia. Si un campesino mide la lluvia y sabe cómo llueve en su finca, él conoce más en detalle no solo las magnitudes de las lluvias diariamente, sino también el régimen de lluvias que se le presenta a él. Por lo tanto, él tiene la posibilidad de tomar medidas en relación con la cantidad de agua que le está llegando a su cultivo o la escasez de agua que está teniendo su cultivo, y por lo tanto él puede garantizar que su cultivo pueda desarrollarse de mejor manera. Con la información que está en el documento que se publicó desde el IDEA, como boletín del IDEA, está la información suficiente para diseñar y construir el pluviómetro y para hacerlo funcionar y tomar datos diarios de cómo llueve en su finca o en su casa. Si la persona quiere ya como aprender a mejor interpretar las series históricas que él pudiera acumular después de varios años de estar tomando esa información, pues sí sería conveniente que se contactara con alguien que tenga un mejor nivel de capacitación para que le aclare cualquier duda. Por ejemplo, se contacta con el IDEA.